Bueno, el tema que nos convoca hoy es la unidad número 8, cinética química. Sobre todo, digamos, es el análisis de lo que es la velocidad de reacción de una reacción química. Esto lo saqué. Ahí está. ¿Qué es y qué estudia la cinética química? Cuando hablamos de cinética, ¿de qué hablamos? ¿Ustedes qué se les ocurre si uno les comenta algo y dice, habla de la palabra cinética? ¿A qué les refiere esa palabra? Movimiento, velocidad. Exacto, movimiento, muy bien. De hecho, viene de una palabra en griego, no me voy a poner en un historiador, pero viene de una palabra griega que indica movimiento, kinético. Así que habla del movimiento. Y el movimiento en reacciones químicas, ¿qué podría ser? Nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver el movimiento en la energía, en las reacciones químicas? Se lo voy a explicar con ejemplos. ¿Saben lo que es eso? ¿O sí? No. Un reactor nuclear. Básicamente es este, está destapado, digamos, están mirando el núcleo, el reactor nuclear. Si en un reactor nuclear, ¿ustedes qué creen? ¿Que necesitamos que la energía o que las reacciones nucleares sean incontroladas y que la velocidad de la reacción química sea controlada o no sea controlada? ¿Ustedes qué les parece? Que sea controlado. Que sea controlado. Y sí, pregúntenle a un habitante de Chernóbil o de Fukushima si les gustaría que se hubiesen controlado la velocidad de las reacciones químicas dentro del núcleo. Sí, necesitamos controlar la velocidad. ¿Saben lo que es eso? Es algo bastante actual, lamentablemente, para muchas cosas. No tengo el puntero, ¿eh? ¿Es una mina de uranio? Es una mina. Esto se llama Valle de Lixiviación, que es el lugar donde ponen lo que vuelan de la mina. Vieron que la mina tiene, en algún caso, las que conocemos ahora, antes eran subterráneas, pero a cielo abierto es como si fuese un gran pozo de 2 kilómetros de diámetro y unos 800 metros de profundidad. Bueno, todo lo que vuelan de ese gran pozo viene a parar acá. Se hace estas montañitas de todo lo que es la roca, el mineral, la piedra, los estériles, todo, y después por arriba se riega con una solución de lixiviación, una solución de cianuro, digamos, ¿no? Cianuro de sodio. ¿Para qué? Para extraer el oro, por ejemplo, o el cobre da dentro de esto. ¿Y por qué no lo hacen de otra forma? Porque de otra forma sería muy caro que cada hubiera una persona, imagínense, con una pinza de depilar sacando las pepitas de oro de adentro de todo esto. Entonces lo hacen así, es un procedimiento industrial, se recogen por acá abajo los lixiviados, que son todos los líquidos que caen, digamos, el cianuro con el oro, y después van a estas piletas, el sobrante, ¿bien? En eso también ¿qué necesitamos? Que la velocidad sea baja o alta, digamos, si hubiese una reacción ahí entre el oro y el cianuro, que la hay. Tiene que ser alta, digamos, lo más alta posible para extraer lo mejor posible el oro, ¿no es cierto? Sería, ahí nos conviene que la velocidad de reacción sea favorecida, sea alta. Entonces, por eso se muele tanto la piedra, la roca, ¿bien? Fíjense acá, ¿qué tenemos? Una fruta que ha pasado a podrirse, ¿no es cierto? Si ustedes fuesen vendedores de frutas, ¿qué necesitarían? Que esa reacción de putrefacción, que es una reacción química, sea alta o sea baja la velocidad. Baja. Baja, baja. ¿Bien? Se entiende que todo lo que estamos estudiando nosotros hasta ahora tiene que ver en algún punto con la cinética química, digamos. La cinética viene a cerrar este tema y viene a decirnos, bueno, no solamente importa qué reacción química, sino en qué velocidad la hacemos, porque algunas, si son a muy baja velocidad, no nos sirven. ¿Esto qué es? Herrumbre, ¿no? De un motor. Bueno, uno quisiese retardar el herrumbre, que se produce finalmente en algunos casos, pero uno quisiese que fuese lo más tardío posible para poder usar el motor. ¿Esto qué es? Otro alimento más. La leche cuando se echa a perder ha producido una reacción química básicamente que lo que hace es ponerla rancia, ¿no es cierto? Uno que quiere retardar esa reacción. Bueno, acá, por ejemplo, lo que les puse, esto es, por ejemplo, nafta. La nafta en los motores no va como un líquido, como un chorro líquido, va pulverizada en los inyectores, por eso funcionan mejor y son más económicos los autos ahora, porque vienen con inyección. ¿La inyección qué significa? Pulverización, o sea, hacer la partícula lo más pequeña posible, la gota, para que se mezcle lo mejor posible con el oxígeno. Todo eso tiene que ver con la cinética química, todo eso. Por eso que es tan importante esta unidad, porque de nada serviría estudiar lo que la estequiometría y lo demás, si la reacción no se produce con una velocidad apreciable. ¿Bien? Es lo mismo que en una mina. Si en la mina pueden haber
10 pepitas de oro, pero no vamos a sacar toneladas y toneladas de piedra para sacar 2 o 3 pepitas de oro porque no nos conviene en plata. Listo. Esto es lo mismo. Si la velocidad no se produce en términos apreciables y que sea conveniente económicamente, esa reacción química, por más que se produzca en muy, muy baja velocidad, no es conveniente. Bien. ¿Qué estudia la cinética química? Las reacciones químicas, su estequiometría y reacciones colaterales. Esto lo hemos venido estudiando, la estequiometría de las reacciones químicas, ¿no? Los tipos de reacciones, los mecanismos, los cambios físicos y sobre todo también energéticos. También estudia la velocidad de las reacciones químicas. No solamente las reacciones, sino su velocidad. Eso se los decía recién. O sea, cantidad de reactivos de productos que se consumen y aparecen. Y los factores que influyen en ella. Temperatura, presión y algún otro importante. Porque a través de los factores que influyen en ella, nosotros podemos acelerar una reacción o podemos retardarla. Han visto que algunas reacciones necesitamos que sean rápidas y otras reacciones químicas necesitamos que sean lentas. ¿Bien? Por ejemplo, la de la oxidación o la de la putrefacción de los alimentos. ¿Bien? Entonces, no siempre la cinética se estudia para acelerar una reacción. A veces se estudia para retardar. Bueno, experimentalmente buscamos una expresión, una ley, una ecuación matemática, básicamente, que nos pueda describir, que permita determinar la velocidad en diferentes condiciones de presión, temperatura y composición. Fíjense, presión, temperatura y composición. Necesitamos una expresión, una fórmula matemática. A eso le llamamos ley cinética. Y teóricamente, eso sería en lo experimental. Y en la parte teórica se busca una descripción a nivel molecular. O sea, comprender el porqué del efecto observado por las diferentes variables. ¿Por qué la temperatura influye en la velocidad de reacción y cómo lo hace? ¿Bien? Y cómo actúan las moléculas entre sí para que algunas reacciones sean muy rápidas y otras reacciones sean muy lentas. Eso es lo que se busca teóricamente, que se explica a través de los mecanismos de reacción. ¿Qué es la cinética química? La rapidez de un suceso se define como el cambio que ocurre en un intervalo de tiempo dado. ¿Sí? Cualquier cosa, un cambio en un intervalo de tiempo. ¿Bien? Siempre que se habla de rapidez es necesario introducir el tiempo. ¿Bien? Porque el tiempo es lo que nos determina si la comparación de algo que sea más rápido que otro o más lento que otro. Por ejemplo, la rapidez de un auto se expresa como el cambio de posición del auto a lo largo de cierto periodo. Las unidades de esa rapidez son, en general, kilómetros por hora, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad que cambia, que es la posición, la medimos en kilómetros. Y el intervalo de tiempo está medido en horas. También se pueden dar otras velocidades, metros por segundo. Nosotros en ingeniería se usa mucho el metro segundo también, sobre todo para los fluidos a altas velocidades. Entonces, de forma análoga, la rapidez de una reacción química, o sea, la velocidad de esa reacción, ¿qué sería? El cambio de concentración de los reactivos o productos por unidad de tiempo. ¿Bien? ¿Se entiende ese concepto? La velocidad de reacción es el cambio de concentración de los reactivos o de los productos por unidad de tiempo. Por tanto, las unidades de velocidad de reacción son normalmente molaridad por segundo, o sea, M sobre S. ¿Molaridad qué sería? Mol por litro, ¿se acuerdan? Es cantidad de materia en un volumen. Es decir, el cambio de concentración, que está medido en molaridad, dividido entre el intervalo de tiempos, que en este caso es segundos. ¿Bien? Por ejemplo, en esa ecuación, tenemos el ácido ortofosfórico, bueno, tenemos el óxido fosfórico con sus 3 moléculas de agua combinado y nos dan 2 moléculas de ácido ortofosfórico. También influye su estequiometría. También influyen en la velocidad de reacción. En realidad, influyen en el análisis de la velocidad de reacción. En algún caso coincide con la ecuación de velocidad, en otro caso no, pero evidentemente una molécula de esto se combina con 3 de esto y dan 2 de esto, algo va a tener que ver. ¿Bien? La cinética química sería como la parte previa al equilibrio químico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 2 especies. Acá he puesto A, da B, pero supónganse que sea A más B, que nos da C. Si yo tengo A por separado de B, no lo pongo en combinación, no pasa nada, digamos. Una vez que las pongo en combinación química, o sea, los someto a la reacción básicamente, en un mismo volumen, en un mismo recipiente,
se combinan A y B y empiezan a darse. Entonces, la concentración de A, que es un reactivo, empieza a bajar. ¿Bien? La concentración de B, que también es un reactivo, empieza a bajar. Y la concentración de C, que es un producto, empieza a subir. ¿Se entiende eso? Bueno, mientras vaya cambiando la concentración, no hay equilibrio. Porque el equilibrio se produce cuando ya no cambian las concentraciones, ni de productos ni de reactivos. De hecho, está tan ligado con la cinética que es la unidad que viene. La unidad teórica que viene se llama equilibrio químico. Entonces, la parte del desequilibrio desde concentraciones iniciales hasta el equilibrio justamente se llama cinética química. Entonces, los cambios de velocidad en ausencia de equilibrio químico, naturalmente. ¿Bien? Entonces, en ausencia del equilibrio, las concentraciones cambian con el tiempo. Fíjense acá. Tiempo cero. Nosotros teníamos esta... Supónganse que tenemos un componente A que se descompone en B. Al tiempo cero, en esas condiciones de descomposición, tenemos todas las moléculas rojas que son las de A. A los 20 minutos, ya vemos que tenemos aparición de moléculas de B que son las azules. ¿Ven? Ahí se puede ver físicamente. Y a los 40 minutos, ya vamos a tener una concentración de B mucho más alta que la de A. Todavía las moléculas de A se pueden seguir convirtiendo en B. ¿Bien? Entonces, esto, mientras se siga convirtiendo, va a haber velocidad de reacción. Cuando hay velocidad de reacción cero, hay equilibrio. O cuando hay equilibrio, se dice que la velocidad de reacción disminuyó a cero, porque ya no hay cambio de concentración. ¿Bien? Entonces tenemos dos problemas fundamentales. El primero, que es determinar las concentraciones a diferentes tiempos, esto, a 0, a 20, a 40, determinar qué concentración exactamente hay acá. Y el problema 2 es obtener la velocidad a partir de las medidas de concentración. Una vez que calculamos las concentraciones, que las podemos medir, que las podemos determinar, que es algo sumamente complejo, porque esto no son 50 bolitas que yo las puedo ir contando y tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo. No, porque si yo arranco a los 20 a contar y se hicieron los 25 minutos y recién estoy terminando de contar, seguramente esos 5 minutos ha habido más reacciones químicas y me va cambiando la concentración. Entonces, la medida de la concentración es un problemón en la cinética química, uno de los problemas más importantes. Entonces sería, a partir de esa medida, obtenemos la velocidad. Ya lo vamos a ver. Acá vuelvo a poner ciertos ejemplos. La combustión del metano, por ejemplo. La oxidación del hierro, la combustión de la nafta, fíjense. En algún caso hay reacciones que son deseables o deseadas y nosotros queremos que se produzcan lo más rápido posible. En otro caso, las reacciones indeseadas, buscamos que se produzcan lo más lento posible. Digo, en el caso de que no podamos evitar que se produzcan, ¿no? En la conservación de los alimentos por medio de la refrigeración, se emplean temperaturas bajas con el fin de hacer más lenta la velocidad de las reacciones. ¿Por qué nosotros metemos los alimentos a la heladera? ¿Y por qué hay temperaturas determinadas? Por ejemplo, se dice que se congela o que se friza, digamos, a partir de los 18 grados bajo cero, o sea, los menos 18 Celsius. Porque a partir de los menos 18, la actividad microbiana disminuye al mínimo nivel de todo. Sigue habiendo actividad microbiana, pero disminuye en un nivel que casi es el más bajo que se puede obtener. Entonces, tener un alimento a menos 18 grados, o sea, congelado en el freezer, ese concepto parte de una ecuación química, que es una ecuación de velocidad de reacción, porque los microbios, digamos, las bacterias y las bacterias que están atacando y los hongos están atacando los alimentos, su crecimiento está descrito por una ecuación muy similar a las que vamos a ver ahora. Entonces, se ha logrado determinar que a menos 18 grados Celsius, la actividad del crecimiento microbiano es el mínimo posible. ¿Bien? Por eso entonces nosotros ponemos los alimentos en refrigeración. Teníamos que en reacciones deseables, la velocidad útil es alta, necesitamos alta, y eso nos hace más económico el proceso si hacemos una velocidad alta. Y en las reacciones indeseables, buscamos hacerla más lenta.
evitar la velocidad peligrosamente alta que pudiera generar explosiones. En algún caso hay ciertas combustiones que nos, tenemos que controlarla, o por ejemplo el tema de la energía nuclear. Si se libera, digamos, si se deja el núcleo reaccionar sin tener un control o las barras de control o lo que fuese, o tener agua pesada incluso en el medio, y bueno, eso produce una reacción en cadena incontrolable que explota y genera lo que genera, ¿no? Entonces la velocidad de reacción describe qué tan rápido se consumen los reactivos y qué tan rápido se forman los productos. Se entiende que involucra a los reactivos y a los productos, ¿bien? Se puede mirar desde cualquiera de las dos ópticas.